can feel the pulsing crowd buzzing like a radio, pumping like a disco sound. I can see the moon and sun breaking through a rain and a cloud, just like my heartbeat, heartbeat beating through the town. Amigos de Hartas Plastas, pues un gustazo que estén aquí con nosotros acompañándonos. Y ahora toca el turno a un maestrazo que yo admiro muchísimo, porque precisamente es entregado a su trabajo, a la profesión, pero también anda movido, colocándola y tratando de motivar la venta. Y, o sea, pues él anda de un lado a otro precisamente movido por el arte. Y él es el maestrazo Felipe Castañeda. Maestro, bienvenido. De nuevo, pues, Hartas Plastas, porque ya habías estado antes, ¿verdad, maestro? Buenas tardes a todos. Nuevamente aquí con Carreño y el sistema de radio y televisión. Uh-huh. Y al público en general, pues un saludo para todos. Estamos nuevamente aquí en este espacio que comparto con todos. Así, pues nos da muchísimo gusto porque... pues tu carrera, sí puedo tratar de tú, ¿verdad, sí, maestro? Sí, desde luego. Ah, gracias, maestro. Y los artistas. Por la confianza. Tu carrera siempre nos ha, a nosotros los que estamos, digamos, emergentes, estamos tratando de llegar hacia ese comienzo de la gran cima que cuesta tanto trabajo en el arte. Te vemos a ti ya en la punta, hasta mero arriba, y eres como un motivante para todos los que estamos apenas en ese comienzo del camino, de esa ruta que siempre que es como la aspiración de la mayoría de los que estamos en este medio del arte, de llegar hasta allá arriba y de disfrutar de las mieles del éxito, de la fama, del triunfo de alguna manera. El ver tu trayectoria es un motivante y es como un aliciente a decir, bueno, sí, es difícil, me voy a caer, pero me voy a levantar y tengo que seguir. Sí, mira, de lo que decías de toma como, de alguna manera, como ejemplo mi trayectoria, bien, tiene sus dificultades, es difícil, pero no imposible. Lleva mucho tiempo llegar a todo esto. Pero siempre uno piensa que va el éxito va a ser para siempre. Y no, con el tiempo te das cuenta que llega un momento en que dices, bueno, ¿qué pasó? Ahorita ya no hay tanto movimiento. Y es que sucede, ¿será por la crisis? Piensa uno. Pero no, a veces también es porque uno se entretiene, se engolosina en sus cosas y no ve más adelante para innovarse su obra, de alguna manera. ¿Me explico? Sí. Sí. Que hay que estar, de alguna manera lo entiendo, como una renovación, ¿no? Hay que estar y adaptando también a lo que puede... Sí. Sí, estar en el momento, ¿no? A su tiempo, sí, porque en ese tiempo, cuando yo me iniciaba, pues estaban todavía los maestros de la escuela de talla directa, ¿verdad? Y tiempos atrás, pues Diego y todos los demás maestros, ¿verdad? Salsa y todos. Pero todavía alcancé un buen momento porque se dio por los 70s que había mucha galería en México y de alguna manera pues nosotros dependemos de los galeristas para que son los que nos promueven y mueven las obras. ¿Sí? Ese fue un buen momento que yo me di a conocer, dicen algunos amigos. No, pues tuviste suerte, porque no, pero también estaban otros maestros superiores y también como que había que ahora sí que ser igual que ellos o tratar
no quedarse abajo, ¿no? Uh-huh. O sea, sentirse bien, seguro, ¿no? ¿Seguro? Estoy haciendo mi trabajo y lo hago con dedicación y lo hago con bien acabado, todo lo que implica hacer una obra de arte bien hecha. Y sí, con buenos materiales, con ética, con responsabilidad. Sí, calidad. Con calidad. Sí, eso es o sea que todo el tiempo, de todas maneras, hay que estar pensando, bueno, ¿qué voy a hacer? Hay que estar en cambios, que de alguna manera yo hice varios cambios, que algún día los vamos a dar a conocer, desde el principio, ¿verdad? Desde el 58, todos los cambios que hubo en mi trayectoria y que son poco conocidos, solamente por los coleccionistas que trabajamos en su tiempo, pues. Pero los platicamos otra vez que tuvimos la oportunidad de hablar de esto, y me hablabas que era a un aproximado de unos 10 años y había un cambio, una evolución. Pasaban otros 10 años y otro, ¿no? Que era muy notorio. Ah, sí, precisamente hablando de eso, yo siento, como que lo hacía inconscientemente, no pensaba, ya van a ser los 10 años, voy a hacer un cambio. No, como que se daba el tiempo. Yo cuando estuve en el Distrito Federal, hice en los 60s, las primeras obras son diferentes. Y entre ellas está una que me gusta mucho, de las primerísimas, una de cantera. Y después en los 70s, estoy haciendo, pues, obra como, se puede decir, la primitiva, ¿no? ¿Cómo se dice? La de primera, las primeras obras, que son, bueno. Y luego de esas, paso. De esas voluminosas paso a las siguientes, unas como tipo así, en relieve, en alto relieve, pero son formas tridimensionales. Y de ahí, eso fue los 70s. Y luego viene los 80s con otro cambio en la escultura, o sea que son varias etapas. Vienen los 90s y ya me encuentro aquí en Morelia y digo, bueno, ¿y ahora qué onda? No conozco a ningún artista, bueno, no conocen mi obra, pero en los 80s, en los 90s, perdón, ya hago otro cambio estando yo en este lugar, ya residiendo en este lugar. Muy bien. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero regresamos. Estamos en Artas Plastas, volvemos en un momentito. I'll
Yo estoy bien contento aquí en el taller de Felipe Castañeda, porque bueno, se siente la emoción que guardan precisamente las obras, que guardan las esculturas. Se siente la emoción, la vibra, pues son muchas cosas que envuelven precisamente toda esta magia que tiene el arte, porque se ven de alguna manera estáticas, pero cuando uno tiene una comunicación con ellas, cobran vida. Y es cuando empieza uno a sentir precisamente lo que es una escultura, ¿verdad, Felipe? Sí. De alguna manera, hablando de la comunicación, a veces yo pienso que más que comunicar, cuando estoy haciendo una escultura, me estoy expresando en ella. Y eso es lo que trato de hacer para llegarle a un público, ¿verdad? Ya sea con el material pétreo o con el bronce, tratar de darle vida a esa obra. Uh-huh. Y bueno, y los logros de alguna manera que tienes en estas esculturas, que le das vida precisamente a todas estas emociones, han tenido sus recompensas en premios, han tenido sus recompensas en reconocimientos, no solamente aquí, sino también en el extranjero. Por ejemplo, ya te llevaste lo que fue el otro programa que hicimos de Artes Plásticas, el anterior contigo, te llevaste para Estados Unidos, para una ciudad de Estados Unidos. Ya estuvimos también con ese programa en Canal 22 y hemos estado también en Capital 21, la Ciudad de México, y lo están pidiendo en otros lados. Entonces, vamos poco a poco teniendo de alguna manera esa recompensa con la gente, ¿no? Que aprecia lo que hacemos por el arte. En tu caso, has estado también moviéndote en Estados Unidos, has estado yendo y viniendo pues para sí, consolidar eso, ¿no? Sí, mira, aunque con muchas dificultades últimamente, porque ya ves que el arte ha habido algunos cambios, uh-huh, y como que está muy lento, o vuelvo a repetir, como que yo necesito renovarme otra vez, pero no, lo he hecho ya está y está bien hecho, ¿no? Sigo con mis obras. Hace poco me invitaron a Phoenix, Arizona, como te había dicho. Uh-huh. Estuvimos exponiendo 3-4 figuras ¿cómo se llama? Del gobierno, consulado. El consulado. El consulado de México en Phoenix. Uh-huh. Y ahí estuvieron algunas obras de José Luis Cuevas y otro amigo que se llama Moisés Camacho. Eran algunas piezas que se donaron para una causa que felizmente era lo que se iba a recaudar, era un dinero precisamente para nuestras comunidades indígenas y gente pobre de aquí de México, que lo hace una señora pues con mucho gusto, que se llama Laura, su apellido no lo recuerdo. No lo recuerdo, ¿eh? Es americano. Uh-huh. Y como hay gente buena de alguna manera, tú puedes decir, bueno, en Arizona tiene muchos problemas, nuestra gente, nuestros trabajadores, pero también hay gente buena como ellos, que son de ahí, muy diferentes y altruistas, y que están trabajando para una buena causa. El resultado de esa exposición, pues se vendieron pocas piezas, se vendió una mía, y uh-huh, de alguna manera pues hubo una colaboración. Qué bueno, no, pues qué bueno que se esté haciendo eso, y bueno, también vamos a tratar de hacer como un pequeño desglose, porque no alcanzamos a ver todos los premios en sí, pero los vamos a pasar por ahí en algún crédito. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Felipe Castañeda, por este espacio, y pues continuamos aquí en Artes Plásticas, ¿verdad? Sí, gracias. Gracias. Un saludo a todos.
y a todo el público en general. Muy bien. Amigos de Artes Plastas, pues muchísimo gusto que ya nos están acompañando o que siguen acompañándonos ahí en su televisión o a través de internet. Nos da mucho gusto que pues compartan con nosotros todos los artistas que hay en Michoacán, todas las experiencias que nos comparten, todo el arte que envuelve precisamente a este país tan hermoso que es México. Y en esta ocasión pues toca el turno a Felipe Cuauhtémoc Castañeda, que ya está aquí conmigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Mucho gusto, de veras, de tenerte ya aquí, porque ya teníamos ganas de platicar contigo ya teníamos tiempo planeando esto. Así es, y bueno, pues ya, lo bueno es que ya se nos hizo, ¿no? Sí, claro que sí. Es un gusto. Conocer de ti en un aspecto personal es una parte importante. Sí. Lo vemos siempre a lo largo del programa en pequeños espacios donde nos vas platicando quién eres y claro. Pero cómo eres tú como persona. En esta parte correspondería, digamos, conocer a el creador. Sí. ¿Cómo empezó, digamos, esa espinita por qué fue lo primero que agarraste barro, qué fue lo primero que agarraste o la primera impresión que tuviste a la que después te llevó en una evolución a poder decir yo quiero ser escultor, claro. ¿No? Mira, mi primer contacto con el arte pues realmente fue a temprana edad, en el taller de mi padre, cuando íbamos de visita a su taller. Ahí conocimos materiales como la plastilina, el barro, el yeso, la madera, el mármol, el ónix, que eran materiales con los que él trabajaba. Y realmente ahí fue donde conocimos todos esos materiales. Al principio era jugando, porque éramos niños y mis hermanos y yo. Para entretenerlos. Exactamente, y para que no estuviéramos dando lata, nos mandaban allá, ¿no? Ya después, cuando fui creciendo, pues seguíamos yendo al taller de mi padre, pues ya era como que, pues para aprender, ¿no? Para ir aprendiendo. Entonces íbamos aprendiendo desde amasar el barro, desde preparar el yeso. En el mármol, pues a pulir. A todo ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y así fue como nos iniciamos, o como me inicié yo. ¿Tú recuerdas alguna experiencia en la que puedas decir esto que estoy haciendo es lo que yo quiero seguir haciendo toda mi vida? Pues fíjate que muchos años estuve pues aprendiendo, ayudándole a mi padre, sobre todo aprendiendo. Y pues realmente por azares del destino pues fui dejando eso, ¿no? Y me fui ayudando más a mi padre en ir a galerías, ir a la fundición, porque él estaba dedicado a estar trabajando y de alguna manera yo lo apoyaba en ese aspecto. Ya fue hasta, no sé, como en el año 2000 que retomo la escultura y vuelvo a empezar a crear. Y descubro también que aparte hay algo más que lo figurativo, ¿no?
y ahí es cuando me vuelvo a enganchar con la escultura. Y a partir de ahí, en el 2002 me invitaron a una exposición colectiva. En el 2000, fue hasta el 2008 que me invitaron ya a una exposición individual. Y he estado participando, pero solamente en colectivas. Entonces, fue así más o menos. Pero bueno, dicen que nunca es tarde, ¿no? Aunque, digamos, dejaste por ahí algunos años. Sí. Retomaste sí. el arte. Aparte, pues todavía estás joven. Gracias. Puedes darte. Bueno, pero me refiero a que pues todavía la edad no es un impedimento, ¿no? Por, las, sí. por los achaques de la edad y demás. Claro. Entonces, pues todavía puedes estar muy, muy bien valiéndote por ti mismo y pues cargando los materiales. Pues, sabemos sí, que es pesado. Claro. Y, sí, sí, sí. Bueno, es, en ese aspecto siempre estuve trabajando, ¿no? Siempre estuve pues ayudando a mi padre, pues moviendo piedras y cargando las esculturas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Oye, entonces, sí es cierto que, por ejemplo, que es que yo no tengo la especialidad de escultura, ¿no? Yo digamos, sí. Yo me aboco a la pintura, pero me da a veces una intriga de que a veces vemos hasta en películas, ¿no? Que dan un mal cincelazo y ¡pah! Se rompe toda la piedra de mármol, ¿no? Por decir. Pues fíjate que sí, sí llega a pasar, pero no es porque le des un mal cincelazo, simplemente es porque el mármol tenía una fractura. Entonces, de repente estás... ¿Y tal vez no se ven? ¿O cómo? No las ves. De hecho, por eso debes de escogerlas. Debes de ir a las minas o escoger las piedras. Entonces, oye, pues desde ahí está lo desde ahí, o sea, debes, ¿no? Desde ahí sí debes de escoger la piedra. Todo eso pero debes de saber. Claro, todo eso yo lo he aprendido pues ahí en el taller de mi padre. Que, mi padre la experiencia. La verdad que él tiene muchísima experiencia, ¿no? Entonces, así es como vas aprendiendo cuando tiene un release... una fractura el mármol o el ónix. ¿Para qué? Pues para no ocupar esa piedra, ¿no? O si es una piedra grande y tiene un release, pues la fracturas y te quedas con la piedra, con las piedras limpias, para que no te suceda. De todas maneras ahí sale algo, ¿no? En sí, y aún así también de repente si pasa un mal cincelazo y que de repente te pases un poquito algo, pero pues eso... Pero ya queda son como... Yo digo que son los caprichos del mármol, los caprichos pues de la piedra, ¿no? Yo lo compararía con esas ocasiones en las que está uno pintando y de repente se resbala el pincel, ¿no? Y se llevó toda la pintura y, o se dio la vuelta y manchó en otro lado. Claro. Y después te alejas, al principio te enojas, pero luego te alejas y dices, oye, se ve padre. Sí. Y hasta le das otros con otra intención claro. similar, bueno, ¿no? En lo que yo hago sí se presta muchísimo eso, porque de repente se me ha pasado que me, no sé, por alguna cosa tenía una fractura del mármol, se rompe y entonces me nace otra idea y entonces cambio la pieza. Obvio, eso solamente lo sé yo, ¿no? Claro. O sea, la persona ve la obra y no se da cuenta de eso. Pero cuando trabajas lo figurativo, como cuando se trabaja algo así como mi padre, ahí no. Ahí o ya sea, no ahí debes de ser fiel al sí, porque al te pasa modelo. En una rodilla, por ejemplo, que vaya así y ¡pum! No, pues ya. No, te pasas en una mano, ¿no? Le rompes también. Una manita o cositas así, ¿no? Entonces, y ya no hay sí. de que ahí le pongo cola no, loca. No, no, no. O sea, ahí no se puede. No se puede nada. Sí, es diferente al barro. Porque en el barro tú estás poniendo, puedes poner, quitar y no pasa nada, no hay ningún problema. Uh-huh. En el mármol, en la piedra, ¿no? O sea, en la piedra te pasas y una de dos, o esa piedra ya se desperdicia. O cambias la forma. Muy bien. ¿No? Eso es muy interesante, pero seguimos platicando después de la pausa, ¿te parece? Claro que sí. Okay, estamos en Artes Plásticas. Recuerden escribirnos a Facebook y ver los programas también en YouTube. Regresamos en un momentito. Amigos de Artes Plásticas, pues Felipe Cuauhtémoc Castañeda continúa con nosotros y nos estaba platicando precisamente de temas muy interesantes. Ay, Alondra, gracias. Ya estábamos así como que se nos acaba la boca, ¿verdad? Estamos hable y hable. Sí, necesita. Gracias, Alondra. Gracias a Pedro también que está ahí en la cámara. Está echándole muchas ganas. Sí. Y bueno, dentro de estos temas muy interesantes también está el saber por qué cuesta una escultura. Sí. A veces la gente dice, ay, pero es que cuesta mucho, claro. Ay, está carísima. Claro. Bueno, hay que saber que pues, si hay esculturas que pueden ser baratas y hay otras que pueden ser
más caras, pero ¿por qué, no? Bueno, puede ser porque los materiales son caros. El mármol es caro, el ónix es caro. O sea, una pieza, una escultura en un material de estos es caro y aparte se considera pieza única. Porque un mármol no puedes repetirlo dos o tres veces. Si quieres hacer de una escultura dos piezas, nunca van a ser iguales porque el mármol es distinto, ¿no? Entonces, todo eso hace que el valor sea más de la obra. La otra también es un bronce, la fundición es costosa, el material. Pero pueden hacer producciones, ¿no? Ah, sí, pero bueno, ahí se pueden hacer, reproducir máximo 10 obras. Si haces más de 10, o sea, ya es artesanía. Entonces tienes que respetar un número que puede ser de 1 a 10 piezas. Ahí nos podríamos llevar todo un programa, pero sí, ¿por qué? Claro que ¿por sí. qué más de 10? Porque ya más de 10. ¿Qué empieza a partir de las 10 que empieza a ver? Que ya... Pues hace cuenta que ya serían así como reproducir obras, no sé, en series, ¿no? En series muy grandes. Entonces haz de cuenta que para que una obra con el tiempo, o sea, por decir yo que voy empezando, mi obra pudiera alcanzar algún precio con el tiempo, es precisamente primero que tengas la creatividad, que tengas que tu obra sea interesante, ¿no? Para la gente. Y otra es que el número de series de tus obras en bronce no pasen de 10. Eso es una... ¿Pero eso quién lo decide o quién lo pone? Bueno, pues eso es... ¿O es una costumbre o...? No, es algo... Porque yo, así como lo dices, supongo que hay alguien, ¿no? Que hay alguien que lo puso así como una ley, por así decirlo. Pues es algo que está así como establecido y sí es... Pues prácticamente sí es como una regla. ¿Entre los escultores o qué? Sobre todo también en las casas de subastas y todo eso. Entonces sí, más bien estamos hablando de los que se rigen o los que les interesa llegar a ese sector de las casas de subasta, de las... Pues sí, porque también si te dedicarías a reproducir en series muy grandes de 100, 200, o sea, ahí el valor de tu obra es que va bajando. O sea, ¿sí me entiendes? Para los coleccionistas eso es algo que... No. Pero ¿no sería también padre ver la onda de que, como Leonardo en sus tiempos, quería hacer algo, inventar una máquina o algo que hiciera llegar eso a más gente? Claro. Entonces también las reproducciones limitadas, pues precisamente hacen eso, ¿no? Limitan a que haya menos personas. Yo siento que no, Armando, porque aquí se limita a que tu obra la tengan menos personas. Pero si quieres que realmente tu obra se difunda, o sea, pues para eso son los espacios, para que te den exposiciones y ahí puede ver tu obra muchísima gente, ¿no? Entonces así pienso que es. Bueno, por eso decía que es un tema polémico, nos podemos llevar todo un programa, pero no tenemos tanto tiempo en esta ocasión. Sí, y entonces estamos yéndonos por la parte... ¿De por qué vale una escultura? ¿Por qué vale? Entonces, hablamos del material. El material. Ya dijimos que, bueno, pues es el costo de la piedra, por ejemplo. Sí. O el costo de la fundición, porque son bastantes pasos para llegar al trabajo final, por así decirlo, ¿no? Tienes que hacer moldes y... Sí. Bueno, aquí no podríamos decir así como que todos en un ratito, pero... No, son procesos largos. Pues que es las arenas sílicas y que tienes que hacer un molde positivo, luego otro negativo. Y el chiste es de que llegas a un fin, pero después de un proceso bastante largo. Claro. Que obviamente también los materiales, el gas o como tengas tu forma de hacerlo, es lo que también ya vas cobrando, ¿no? Haces un presupuesto. Sí, simplemente también para trabajar el mármol, o sea, te llevas bastante tiempo, o sea, no es algo que hagas... Eso es bien delicado, ¿no? No es algo que hagas rapidísimo, ¿no? Entonces... ¿Cómo cuánto tiempo te tardas haciendo una escultura? ¿Qué, por decir, unos 50 centímetros? Pues, puede ser... Si no está muy complicada. Si no está muy complicada, un mes, mes y medio. Así si es algo más complicado... Y pensando que estás todos los días en tu taller, ¿no? Y pensando que estás dedicándole horas a la pieza. No. Que no estás todo el día, porque tienes que hacer más cosas, ¿no?
en cuanto a modelar y otro tipo de cosas del proceso mismo de la escultura. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y ya al final, digamos, después de un mes y medio aproximadamente, tenemos esa escultura. Esa escultura. Sí. Pero bueno, es el precio de la piedra, es el precio del proceso. Y obviamente también es algo muy importante, hay que cobrar la luz que te gastas, el gas que te gastas. Sí. Porque pues también es la parte de la chamba, ¿no? Pues sí, que está bastante cara la luz, ¿no? Pues también, todo, ¿no? Los servicios y el agua. Y luego necesitas un espacio amplio, si sí. Rentas también, pues lo que te cuesta. Sí, sí, para la escultura necesitas talleres, y es un taller alto y amplio, ¿no? Exactamente. Y pues, sí, está difícil. Y pero pensando en eso, yo creo que a mucha gente ya no le van a dar ganas de decir, ay, bájamele tantito, ¿no? Ay, déjamelo más vara. Pues somos mexicanos, yo creo que... Bueno, igual es una costumbre que va a ser difícil quitar, ¿verdad? Sí, pero ya es parte del show, ¿no? El sí. Regateo. Y, bueno, ¿no? Entonces hay que darlas un poquito más caras para que ya no regateo quede. Sí, claro. Pero bueno, hacemos la pausa, ¿verdad? Entonces estamos aquí en Artes Plastas, estamos con Felipe Cuauhtémoc Castañeda, pero no se vayan porque hay más sorpresas aquí en Artes Plastas. Y bueno, continuando aquí con la plática, estamos en la Casona de las Rosas, estamos en un lugar padrísimo que está aquí en el centro de esta ciudad de Morelia, en el Jardín de las Rosas precisamente, y estamos con Felipe Cuauhtémoc Castañeda, muy a gusto platicando de muchas cosas, ¿verdad? Muy, sí, muy interesantes. Y entre ellas está también la cuestión de que estamos pasando en este momento una situación en el arte que se puede situar como dentro de una crisis. Sí. Es muy difícil vender obra. Sí. Eso no solamente de que lo platiquemos aquí tú y yo, sino claro. De que es algo que varios artistas ya lo han mencionado sí. En el programa, ¿no? Sí, y también pues porque también las galerías, pues como decía hace rato, hace un momento, ¿no? Ellos también pagan rentas o pagan servicios muy, muy, muy altos. No duran las galerías. Y el no vender obra, eso es lo que ocasiona que se cierren. Entonces, exactamente. Es muy difícil sin galerías poder vender obra. Sí, ¿no? Y estamos prácticamente con las galerías de lo que es el gobierno, ¿no? Casa sí. De la Cultura. Sí, sí, sí. Que son espacios. Museo de Arte Contemporáneo, espacios para eso, pero no son expresos para la venta. No. Entonces, pues no dejan de ser más que nada espacios de exposición. Sí. Está el Poliforum Digital, también muy, muy padre. Pero lo que es galerías formales, como encontramos muchas en México, en Guadalajara, en Monterrey, sí. Aquí prácticamente yo me atrevo a decir que solamente Eduardo Rubio, la única que es una señora galería. Que no tengo el gusto de conocerla, ya, pero ya... Ella ya me invitó conocemos. A verla, próximamente vamos a tener un programa especial de Artes Plastas ahí. Y bueno, pues es... Se puede decir que es la única formal y de primer mundo, ¿eh? Muy, muy padre, con todos los elementos. Y, pues qué bueno, ¿no? Porque para una ciudad como Morelia es importante que haya lugares así. Pero fíjate, apenas la acaba de abrir. Y con él vio cómo le hizo, ¿no? Para hacerla. Y la va a seguir manteniendo él, porque ahí no entra ni gobierno. No, ni nada. No. Entonces, Es una cuestión también complicada porque, pues, de entrada, pues, va a tenerte que pedir, supongo, algún porcentaje claro. De la obra. Claro. Y eso también lo tenemos que entender. Claro, de hecho, en el Distrito Federal, en algunas galerías te piden el 40% del valor. O hasta más en algunas, dependiendo. Sí, del 40 al 50 o... Sí, algunas hasta el 60, me parece. Entonces, sí. Y es precisamente para absorber esos gastos que tienen ellos. Entonces. Pero es también porque tienen los contactos. Claro. Que es algo muy importante. Claro, claro, ellos ya saben, ven una obra y dicen, esta se me vende en tal lugar. Sí. Y ya hablan, oye, tengo una obra aquí. De volada. Exactamente. Entonces ya también es ahí ya. Sí, lo te dan tu. Y eso es lo importante, ¿no? Eso es lo que hay que hacer aquí, exactamente. Claro. Es lo que necesitamos en Morelia. Sí. Empezar a mover esa. Sí.
De hecho, esa es la labor de las galerías y también el promover, porque de alguna manera cuando tú expones en alguna galería, de repente hacen un catálogo o algo así, uh-huh. y eso es benéfico para ti. Y seguir como le va a hacer Eduardo Rubio también, con catálogos virtuales por internet, que es algo muy importante también. Claro. ¿No? De que sí, la vendes aquí, tienes un público aquí, pero en todo el mundo lo tienes ilimitado. Sí. Entonces, bueno, pero el tiempo se termina. Ya, rápido. Rapidísimo, quiero agradecerte mucho. Vamos a continuar todas las con Hartas Plastas, claro. Vas a seguir aquí con nosotros, pero ya tratando otras cuestiones. Pues muchas gracias, Armando. Gracias a ti. Continuamos aquí en Hartas Plastas. Continuamos bien a gusto aquí en la Casona de las Rosas, que es el lugar que patrocina precisamente aquí a Hartas Plastas. Es un lugar muy padre aquí en la ciudad de Morelia. Está justo a la mitad del Jardín de las Rosas y pues muy amablemente siempre nos atienden. Y pues también quiero agradecer también a Andrés y a Ángel, que están en la edición y la postproducción del programa, que ya están echándole hartas ganas también ellos. Y estamos con el maestro Felipe Castañeda y estamos con su hijo, precisamente también escultor, Felipe Cuauhtémoc Castañeda. Y ahora vamos a ver las cuestiones de los proyectos, ya como para finalizar, porque ya ahora sí el tiempo ya está casi encima. ¿Proyectos a futuro? ¿Qué propuestas hay por ahí? Sí, bueno, mira, ahora pues conocí a algunas personas allá en Los Ángeles, y algunas de Arizona, en tiempos allá como de los 70s, 80s, ya había estado yo en una galería y había expuesto en Scottsdale, Arizona. Y ahora nuevamente hay una persona que quiere que haga una exposición allá en Sedona, Arizona. Esa persona, pues, ella tiene una fundación, pero tiene muchos amigos y amigas allá, y me presentó con algunas personas, y quieren que haga una exposición, pero hay que pensarlo también por la cuestión económica ahorita, porque mover una exposición, hacer fundición y tallar, pues es cuestión de dinero, movimientos. Es una versión fuerte. Y cuando tú sabes que una vez si se puede vender o no se puede vender, porque así es. No soy así de arrogante como cuando alguien dice, no, pues tuve una exposición en tal parte y se vendió todo. No, yo no, a veces él también he vendido una y es bueno y he vendido muchas más, y así es. Es que sí, la verdad. A veces vende y a veces. A veces vende, sí. Así es esto. Uh-huh. Si no, que olvídate, ¿no? Sí. No andaríamos. Aparte, ahí en Sedona, aguas, porque pues no va a ser que diga que Sedona su obra. y ya no regresa sin nada. Eso es bueno, porque también a veces en algunas galerías se han perdido, pero no, ya con recomendaciones es más a la segura. Qué bueno. Ya tengo experiencia, hablando de experiencia, muchas experiencias. No, pues sí, ya como no, ya va a tener un montón. Y tengo también la propuesta de Santa Fe, Nuevo México, allá en Estados Unidos, que hay una exposición para todos los maestros de esa galería, que es muy importante ahí en Santa Fe, y estoy invitado para que vaya a este, y
este, con ellos, y tendré que llevar unas 4 o 5 piezas. Es otro reto, a ver cómo le hacemos. Porque también hay que hacer un poco de cambio en la obra, como que ya a veces está muy vista, la gente también exige. Ahora con eso del arte contemporáneo, nuevo, ¿verdad? Puedo hacer todo eso, pero yo no puedo hacer cambios así drásticos. Uh-huh. Yo tengo que hacer algo que guste dentro de mi línea, ¿sí? que lleva 4 o 5 cambios, y así de esa manera he ido trabajando. Uh-huh. ¿Y hay proyectos para ti? Como... Pues hay una propuesta que es en conjunto del Museo Macas y el Museo Clavijero. Va a ser de arte contemporáneo. Me parece que es en junio, no sé bien todavía la fecha. Hablando de arte contemporáneo, entonces estoy invitado y parece que vamos a participar. Todo va bien ahí. Qué bueno. Es lo más próximo. Más próximo, pero bueno, ese es el camino que precisamente lo va a llevar a que se abra puertas, ¿verdad? Exactamente, que sea diferente, porque es el verdadero artista. Así creo es. Que es diferente. Sí. Desde luego, en su línea, para que pueda ser su nombre. Uh-huh. Y sobre todo la humildad, eso es algo que yo. En todos los artistas que he conocido aquí en Artes Plastas, he notado eso, que ya si tienen un currículum internacional y bastante amplio, ellos siguen siendo la persona sencilla, siguen siendo la persona que echa relajo, que es amena, ¿no? Y que no está acá en pose, ¿no? Ni que vea a los demás por encima del hombro, nada de eso. Bueno. Hay un ambiente, ¿verdad?, que es... A veces te encuentras con gente arrogante, esa, pero luego esa gente pues no encaja con los grupos y no quieren que esté ahí, cosas ahí, y que se vaya, ¿no? ¿A poco sí han pasado? A ver, sí. Sí. Me cae gordo Castañeda. Sí, ¿a cuántos les habré caído gordo? Pero yo siempre trato de encajar ahí en el grupo. No hablo mucho, no hablo de más. Pero a la mejor ya con un milillo ya hablo un poquillo de más. pero trato de ser, de no estar ahí de pegoste. Que se haga bien la charla. Inclusive tenemos el grupo con Palomares, Uñate y otros pintores y pintoras como Julio Caballero, como Blanca, como cuántas, muchas hacíamos y hacíamos la charla y la amena y plática de arte, que es lo que se necesita también. Sí, ¿verdad? Hace falta mucho. Un espacio donde se reúnan y cada quien platique sus anécdotas, y se aprende de todo. Pero ya por ahí tienen algo, ¿no? Como que pensado, ¿no? A futuro. A ver qué tal va, ¿no? Tenemos pensado hacer algo y pues de alguna manera que hacer un grupo también. No tiene que ser muy elitista. De viejos y jóvenes, que no, para que convivan. Eso es muy bueno. Experiencias. Me parece que puede ser. Sí, porque luego a veces también los que van saliendo de la escuela dicen, no, ya esos maestros ya que ya están grandes ya ni nos entienden, ¿no? No vamos a encajar ahí. Y ya la sorpresa que se pueden llevar, Si son como Luis Palomares, como tu maestro, pues. Sí, pues, pueden aprender muchísimo, ¿verdad? Sí, bastante. Sí. De alguna manera, ya ahora los jóvenes llevan otra línea, la contemporánea,
Pero de todas maneras, no es por demás ver qué hicieron los otros maestros. Sí, claro. Que vienen siendo del siglo XX. Sí. Pues que a final de cuentas tienen la misma base de que para desordenar hay que saber ordenar. Para conocer algo que vas a deshacer o que vas a proponer o que vas a romper, pues primero tienes que ver qué forma tenía o cómo se hacía en su inicio, para luego tú ya proponer como tu forma, tu estilo, ¿no? Casi son los mismos materiales, nomás que hay ahora otra búsqueda de lo nuevo, ¿no? Uh-huh. Un lenguaje distinto. Un lenguaje distinto, pero por ahí va. Así es. Yo quiero agradecerles mucho porque este programa es inédito, el primero que se realiza así, padre e hijo, que tenemos esa dicha también en Artes Plastas de que lo pudimos realizar. Y agradecerle al equipo también que está detrás de cámaras porque nos echó mucho la mano, que de hecho también fue de días, no solamente en un día lo grabamos, sino que fueron varios días, ¿verdad? De estar Cuando el taller. Pues yo también te quiero agradecer grabando a ti, Armando, y a mi padre por esta oportunidad, esta entrevista, que fue algo muy ameno y muy bonito. Ok, pues muchas gracias. Gracias, maestro. Quiero agradecer a tu amigo Carreño, al sistema y a los camarógrafos, a todo el equipo. Sí, claro. Y pues seguir con su programa adelante, ¿no? Y a ver qué hacemos. Así es. Muchas gracias, maestro. Gracias al público de Artes Plastas. También nos vemos en un siguiente programa.